Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, gracias por este espacio a la Dirección General del Deporte Universitario, a Deporte UNAM, por permitirnos tener un espacio con ustedes en esta mañana de viernes. Hoy vamos a estar platicando sobre un tema que tiene que ver con la adherencia al deporte y fomentar la motivación en nuestros deportistas. ¿Por qué estamos tocando este tema? Prácticamente estamos tocando este tema derivado de una situación. El trabajo con algunas selecciones, algunos grupos deportivos, nos han siempre, o en este momento nos están comentando que cada vez es más difícil generar una motivación en nuestros deportistas o en los deportistas. Precisamente por este aislamiento social y por esta situación que vivimos hoy en día en el mundo. La finalidad de esta sesión, que es, vaya, lo podría decir así, es la sesión número uno. Vamos a tener dos sesiones. Esta es una sesión donde voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla los fundamentos teóricos y por qué de llevar a cabo ciertas actividades. Me parece que es un tema donde necesitamos compartir la información como grupo de intervención en psicología del deporte para tener esa posibilidad precisamente de poder hacerles llegar a los entrenadores información valiosa, importante para poder llevar a cabo sobre todo actividades, que al final creo que lo más interesante no es conocer, sino llevar a cabo y a la práctica esta información. Y bueno, el tema, ya lo decía, voy a compartir mi página, perdón, mi página, mi presentación. Vamos a ir viendo algunos temas muy importantes. Aquí la tenemos, vamos a. Ahí estamos. Ahí tienen ya compartida mi presentación. Realmente, el tema, como bien decíamos, tiene que ver con cómo vamos a poder favorecer esta adherencia, este apego al trabajo físico, y vamos a mejorar la motivación mediante algunas variables como la competitividad. Bueno, pues, más que nada aquí podemos ver, y aquí yo estaría viendo, haciendo a la gente, estaría viendo una pregunta muy interesante que tiene que ver con lo que tienen en común la mayoría de los deportes competitivos. Bueno, no hay que darle muchas vueltas. Podemos encontrar una gran cantidad de factores que son asociados al deporte competitivo, pero hay dos fundamentales en el deporte competitivo. Y esto tiene que ver con dos variables. Si echamos un análisis, si empezamos a pensar qué variables, qué condiciones hacen sean similares todos los deportes competitivos, pues vamos a encontrar, hay muchos, muchísimos, pero vamos a encontrar dos de los cuales son fundamentales no solo analizar, sino conocer el impacto que tienen nuestros deportistas. Porque es de ahí donde vamos a tomar herramientas, es de ahí donde vamos a llevar a cabo práctica de estas situaciones. Ahí no sé si, no estoy viendo a la gente que está conectada, no sé si hay algún detalle, pero bueno, sí, no sé si hay problema, creo que no, todo está bien. Por ahí nada más si empiezan a escribirme, un saludo a Dania Machorro que ya se conectó. Y bueno, pues ahí estamos. Dos aspectos que hacen, que tienen en común los deportistas competitivos, pues bueno, vamos a encontrar dos cosas. Lo primero es precisamente la competencia, pero uno de los dos aspectos importantes, uno es la competitividad, lo que le da esencia a los deportes competitivos prácticamente. Y el otro factor tiene que ver con el público. Estos dos factores combinados y llevados a cabo
a la práctica, que realmente hoy lo que quiero es mostrar un poquito de teoría con práctica. Para la semana que entra, ya estaremos viendo un ejercicio inclusive práctico, inclusive un ejercicio real, en vivo, para que veamos cómo va funcionando esto. Bueno, pues son dos cosas. La competitividad hoy es uno de los factores que podemos escuchar de nuestros deportistas. Mientras no hay competencia, pues la motivación baja por una razón muy sencilla. Ellos se con, y voy a, voy a considerar así la frase. Ellos consideran que no hay razón suficiente para mantenerse en un régimen de ejercicio físico estricto en el momento, ¿no? No hay que olvidar que un deportista se debe a la competitividad. Es algo que hay que entender desde su enfoque, desde nuestro enfoque como entrenadores, o su enfoque como entrenadores, por supuesto, como psicólogos lo debemos de conocer, pero y debemos de entender cómo podemos sacarle provecho. Si la competencia es fundamental y hoy no existe, hoy entendemos por qué hay una baja motivacional. Sin embargo, eso no quiere decir que no seamos capaces, y con esto quiero decir todos los involucrados en el deporte, entrenadores, médicos, staff, psicólogos, sobre todo, para hacer esta palabra que es muy interesante y que lo veo afortunadamente ya en muchas federaciones, en muchas asociaciones, estas actividades creativas, porque esa es la palabra que tenemos que empezar a generar, una creatividad para salirnos de una zona de confort donde entrenábamos antes, como entrenábamos antes, ahora es distinto, pero aún así con esta nueva forma de trabajo, ser mucho más creativos, y creo que ese es el reto hoy en día, para tener y aprovechar la competencia de otra manera, ¿no? Y ahí vamos a ir tocando un poquito esto. El otro punto es el público. Un deportista competitivo, una variable que le va a impactar directamente es el público. Hoy sabemos cómo los deportistas se desempeñan mejor en casa que de visita, o de visita que en casa, ¿no? El público genera un impacto en estos deportistas o en todos nuestros deportistas. Entonces, estas dos variables, que es competencia, no se les va a olvidar, vayan anotando. La gente, el público, los espectadores y la competencia, estas dos variables somos las que vamos a analizar porque son las que tenemos que sacar provecho de esto. Y repito, no es que Carlos Vázquez diga, voy a mostrar ahorita lo que es precisamente basado en la teoría. Lo que podemos hacer. Bueno, y esa es la pregunta ahorita. ¿Qué podemos hacer si consideramos que el deporte, cuando hay un factor competitivo y cuando hay un factor de público, generan que mi deportista tenga un desempeño mejor? Y esto no es algo que conocemos de una u otra manera, y el impacto, ahorita me voy a ir, seguramente ya se me estarán adelantando, por ahí ya veo algunos comentarios, háganmelos en el chat del Deporte UNAM, porque si me lo hacen en privado, por ahí es más difícil que los podamos compartir, pero bueno, ya estoy viendo algunos comentarios donde dicen, es que la gente le genera baja de rendimiento, a otros les da más, y eso es precisamente lo que yo quiero hoy compartir de una manera de análisis de la teoría, de la investigación. Recuerden que la parte psicológica no es una opinión de alguna persona o de otra persona, eso tenemos que hacerlo a un lado. Recordemos que la psicología es una ciencia y como ciencia tiene que tener herramientas que son primero comprobables a través de un método científico y lo más importante es que sean replicables. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo aplico aquí siempre me va a dar un resultado similar o igual a que si yo lo presentara o lo aplicara en otro lado. Inclusive el método científico se basa en esto, ¿no? De la experimentación para generar una hipótesis de trabajo y entonces tener herramientas que nos van a dar los mismos resultados y entonces poder generalizar un comportamiento a toda, pues prácticamente la humanidad con todo el contexto que lleva implícito, ¿no? Ese es el método científico, ese es lo que hace la psicología, investigar, poner a prueba, obtener herramientas que funcionen prácticamente, les digo, aquí y en China. Entonces, vamos a pensar, y este es el análisis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer precisamente? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos estas dos variables donde el entrenador
prácticamente es el que tiene control de ellos hoy. Me van a decir hoy, no, es que no hay competencia. Ok, no hay competencia en el Conde, no hay competencia en la universidad. A ver, pero no necesitas tener esos dos eventos para tener competencia. Oye, es que la gente, bueno, no necesitas ir a una competencia para tener gente. Podemos generar competencia como entrenadores, podemos generar público como entrenadores, y esa es la tarea, ayudados. Y aquí creo que es algo muy importante y fundamental, entender que el deporte no se basa en el actor propio. El deporte es resultado de muchos factores, ¿no? Y es aquí donde el trabajo interdisciplinario de un entrenador con alguien que maneja redes sociales, con alguien que maneja video, con alguien que maneja federaciones, es entonces donde otros equipos, otras selecciones, seleccionados. Hoy en día la red de entrenadores está muy ligada. Sin embargo, creo que es el momento oportuno para aprovechar esa red que tenemos de entrenadores, de directivos en el deporte, y poder tejer nuevas formas de competencia. No quiero decir que van a sustituir la inicial, una competencia de un campeonato, por supuesto no lo van a hacer, pero aquí recuerden el tema: ¿cómo genero adherencia y motivación en mis deportistas para que hoy viernes se conecten a través de Zoom y entrenen con las mismas ganas y ansias que si se prepararan para una competencia? Ese es el reto. Y vaya que es un reto, porque aquí, como la imagen nos dice, tenemos que ser muy creativos y trabajar de una manera interdisciplinaria, ¿no? Bueno, y aquí tenemos que tocar un tema. No me gusta ser muy teórico, la verdad, me gusta ser mucho más práctico, pero aquí es obligado tenerlo que hacer, ¿no? Hay un tema en psicología que se llama facilitación social, que no es otra cosa, bueno, textual, es la ausencia o presencia de variables como el público o la misma competencia para que influyan de manera, ahí les va, ya lo decía yo hace rato, por ahí me mandaban los comentarios de, a uno les da para arriba, a otro les da para abajo, a otros es indiferente, y es precisamente cómo la facilitación social, que es la competencia, y el público van a influir de manera o positiva o negativa. Pero tenemos que entender que como entrenadores, yo soy el dueño y señor y el control de mi equipo deportivo. Si yo tengo un club a mi cargo, si yo tengo un equipo a mi cargo, una selección, no importa pequeña, grande, chica, universitaria, nacional, no importa. Tú como entrenador eres el responsable de generar estas variables, público y competencia, hoy en día. Eso implicará, por supuesto, pensar, ser muy creativo, rebotar ideas con otros profesionales, con otros colegas, precisamente para generar esto. Y creo que ya van viendo por dónde va a ir este camino. No es algo que nos saquemos de pronto de la manga los psicólogos, simplemente son recursos ya comprobados que necesitamos que todos entendamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque sí, algo que lo puedo decir de una manera muy puntual, es que el trabajo entrenadores es complicado, lo digo honestamente. Fulanito no se lleva muy bien con él, hay alguna resistencia para que mi equipo trabaje con otro o con otro club. No, no. Entonces, esto va limitando precisamente este factor psicológico, social en el deporte. Recuerden que la parte psicológica no es solo ver al deportista y que tenga la fortaleza y que le enseñemos a relajarse y que se automotive. Sí, es parte de, esa es una parte. Pero hay otro actor que yo puedo decir de igual, o inclusive me podría decir desde un factor psicológico mucho más importante que el mismo deportista, que es el entrenador, pero desde un enfoque psicológico. Cuando este entrenador conoce y comprende, entiende muy bien cómo manejar estas variables psicosociales en el deporte, puede obtener muchos beneficios de ello. Y para muestra, me voy a ir un poquito a estas investigaciones, voy a hablar muy, muy brevemente, insisto, no me gusta ser tan teórico, creo que aquí vale la pena hacerlo, simplemente para darles un contexto de lo que estamos platicando. Hay algunos autores, las referencias las voy a mandar en el chat, por supuesto. Triplett, fíjense, en 1898 se da cuenta, y esto es a lo mejor que hoy lo vemos muy obvio,
pero quiero que entendamos cómo estamos funcionando hoy en día. En los años 800, ya muy cercanos a los 900, un investigador que se llama Triplet, apellida Triplet, se da cuenta que los ciclistas pedaleaban más rápido en grupo que solos. Hoy podemos decir, obviamente, la experiencia nos ha dado en muchos casos, empíricamente, que trabajar en conjunto genera un apego, una motivación adicional. Por eso hay algunos consejos: si te cuesta trabajo hacer ejercicio, júntate con alguien que haga, quédate de ver con él o que vaya por ti a tu casa, trabaja en conjunto con alguien. Si alguien ves que no se conecta en Zoom, tienes que echarle una llamadita. O sea, nos damos cuenta que como entrenadores, el grupo pesa y pesa para mover a nuestros deportistas. Qué importante es hoy no dejar de hacer sus entrenamientos a través de Zoom. Aunque yo sé que hoy los entrenadores me dicen, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, evidentemente. Pero tenemos que entender que si no generamos este grupo, esta inercia que jale a los que no están pidiendo, tenemos que entender que hay un contexto científico que entre más gente pueda estar trabajando, es mucho más fácil que todos nos subamos a un ritmo, ¿no? Ahí está un ejemplo de Triple en 1998. Se da cuenta que los ciclistas pedalan más rápido en grupo que solos. Hay otros tres autores ahí ya en los 300, pero fíjense qué curioso, y de esto se trata la psicología, sí, de buscar, de contrarrestar, de analizar, de refutar, de eso se trata. Pero ellos en los años 30, ya en 1900, encuentran resultados opuestos. Dicen, a ver, no, Triple, los trabajos de Triple no son ciertos, ¿no? Hemos encontrado resultados distintos, ¿no? Pero no se sabe bien por qué. Unos sí, estos tres investigadores encuentran cosas opuestas. Y de pronto nuestra mente aquí, como entrenadores hoy en día, hoy que es viernes, octubre de 2020, decimos, sí, sí es cierto, claro que lo vamos conociendo, pero tenemos que entender por qué y encontrar las diferentes variables que hacen que esto se pueda mover para un lado en el que nosotros como entrenadores creemos. Otro investigador en los 60, en una etapa donde pues ya la psicología del deporte en Estados Unidos, en Rusia, era muy, muy fuerte, prácticamente era una guerra de psicólogos, de trabajos, de investigaciones, para ver quién tenía sus mejores deportistas en la Unión Soviética o Estados Unidos, y trabajan mucho, muchas cosas de psicología. Y bueno, un investigador en los 60 dice, sí, hay resultados opuestos, pero se deben a dos causas o a algunas causas. Y aquí va el primer punto, deportistas o los deportistas que dominan sus habilidades o son sometidos a habilidades muy simples en presencia de gente, mejoran su desempeño. Caso contrario, deportistas con poca o un dominio muy bajo de sus actividades deportivas o con actividades muy complejas, les da totalmente el resultado opuesto, baja su rendimiento deportivo. Entonces, apoya la teoría de Pessing de estos tres investigadores donde encuentran resultados opuestos, sí. Se encuentran resultados opuestos y aquí es algo interesante. Fíjense cómo vamos a ir a tratar de ir tejiendo esto al día de hoy. Hoy yo puedo tener un grupo frente a mis, bueno, lo vamos a ver porque están las investigaciones, pero hoy podemos ver que en nuestra experiencia, y les pido que hagan recuento, así hagan una memoria, empiecen a ver a uno de sus deportistas, a otro, y trátenlos de empezar a cuadrar en esto, en este tipo de contexto de investigación, porque es como están funcionando ahorita. A ver, mis deportistas más habilidosos, ¿por qué funcionan mejor cuando están en la competencia? Bueno, pues porque aquí no lo está diciendo. Deportistas con una alta habilidad de ejecución en su deporte, o que ya consideran simples, ante el público, insisto, y ante la gente que creen que sucede, sube su rendimiento deportivo. También existe lo contrario, estos deportistas novatos, nuevos, que no tienen tanta tiempo compitiendo, pues bueno, aunque no, si no dominan o están sometidos a una evaluación o a la presentación deporte y gente donde ellos consideran que no dominan sus actividades o que son muy complejas lo que van a presentar, su rendimiento deportivo
va a bajar. Y esto me trae muchos, muchos ejemplos. Voy a tomar uno para irlo ejemplificando. Puedo recordar, no sé, me llega a la mente gimnasia, una gimnasta, en donde siempre es una constante la ansiedad y el miedo y la inseguridad para competir, ¿no? Una competencia implica gente, una competencia tiene las dos variables que estamos buscando, gente y competencia. Y la deportista, sí, antes de competir, lo primero que hago es, ¿cómo va en sus elementos? O sea, del 1 al 10, ¿cómo va, no? En cada aparato. Si la respuesta no es 10 en cada aparato, es muy probable que al no tener el dominio total de todos sus elementos, ¿dónde creen que va a estar ubicado? Si no tiene dominio o nulo, o considera que tiene que presentar algunos elementos que son muy complicados en competencia y ante gente, el resultado es predecible. Va a perjudicar su rendimiento deportivo. Y entonces sabemos a esta pequeñita o esta deportista que va a competir y solo le falta un elemento. ¿Por qué se enfrasca en ese elemento? Aquí lo está diciendo desde 1965, o sea, este autor, si no lleva un dominio total, es muy probable que su rendimiento sea para abajo y no para arriba. Y eso lo vemos hoy en día. Y nos cuestionamos mucho el por qué una persona que lleva todos los elementos en gimnasia, pero le falta uno en un aparato, uno, va tan nervioso, va hasta desmotivado, va con miedo. ¿Por qué? Porque es el concepto que ella tiene de sí misma, ¿no? Por eso, ahí, ¿qué podemos hacer? Es muy importante darle, y aquí lo que yo veo es, tira todo como puedas y vas y sé competitiva y tienes que tirar todo. Tenemos que entender que si algo, en este concepto teórico, si algo no domina, ese algo va a hacer que lo demás me lo tire. Pero no es tan fácil que yo se lo diga a ella. Yo como entrenador lo tengo que asumir primero y tendría que ser el primero en decirle, llevas todo y este no me importa. Pero no es de un día a otro, es algo que es una cultura deportiva de un entrenador, una filosofía de entrenador que se apega a lo que sí va teniendo el deportista. En lugar de apegarse o de enfocarse solo en lo malo o lo que no tiene el deportista. Es un ejemplo de esto. Aquellos deportistas, la verdad es que es bien complicado conocer a los deportistas, a los deportes, a los equipos. Les digo, ¿qué tal van bien en todos los sentidos? Nutrición, técnico, deportivo, porque ahí nos vamos. Yo como psicólogo me identifico o veo, analizo cómo van estos deportistas en términos de habilidades y me dicen, pues más o menos, vienen a entrenar. Entonces yo ya sé que no son habilidades dominadas. Y cuando esto sucede, entendemos que su rendimiento no necesariamente va a ser el mejor. Por supuesto, hay personalidades de los deportistas, unas más peleoneras competitivamente hablando que otras. También juegan, hay muchas variables aquí, pero estamos hablando de las que puedes controlar como entrenador. ¿Sale? Luego tenemos, no acaba aquí, ya voy a acabar la teoría, se los prometo. También otro autor, Martens, se encuentra que aquellos, o en aquellos que hacían la actividad con dominio, lo que dominaban, lo que hacen muy bien, pues encuentra una motivación altísima para trabajar en competencia y ante público. Y es obvio, es evidente lo que dice Martens. Voltean a ver a su deportista, el talento, aquel que todo le sale, que es bueno, casi casi es bueno aunque no entrene. Existen. Ese deportista, ¿qué pasa cuando va a competir? Pues es increíble. Inclusive busca la competencia. ¿Por qué? Porque ha asumido esa confianza de que tiene dominio total y entonces el ir a mostrarlo e ir a ponerse enfrente del otro sabiendo que tiene to dominio total de su deporte, por supuesto, genera una motivación adicional. Entonces, qué importante es entender desde un enfoque de dominio deportivo, de destreza deportiva, inclusive poder predecir cómo va a jugar y con estos ejemplos teóricos de investigación, es muy simple identificar las cosas, ¿no?
En los 60s también este otro autor, Cottrell, encontró que en sí, fíjense bien, cómo todo es así, la presencia de personas no es suficiente. Dice, sí, está bien, las personas impactan, pero a ver, no es cierto, no en todos lados, no siempre. No es suficiente actividades de dominio, no es suficiente que el deportista domine lo que haga. También importa lo que esas personas que están enfrente del deportista significan para el deportista, para él. Ah, Chirrión, ¿cómo está esto? Sí, no es lo mismo que yo antes, si yo tengo total dominio de mi habilidad, aquí la teoría me dice que me va a ir dar para arriba, ¿no? Martens, entre otros autores. Pero en el 68, mientras aquí pasaba algo en Tlatelolco, Cottrell dice, a ver, espérense, sí, sí impacta, pero también impacta de manera negativa. Lo que tiene que ver la variable que está en juego es el significado que tienen los espectadores o un espectador o el equipo o el rival. ¿Qué significa para tu jugador? ¿Qué significa para tu deportista, para tu equipo? Y entonces podemos entender cómo un deportista que llega a competir, y lo voy a poner así muy simple, y ve a la novia en la tribuna, pues a algunos les da para arriba y cómo a algunos les da para abajo. Qué complicado empieza a ser esto de la psicología, ¿no? Y hay muchos casos. ¿Cómo podemos, cuál es la percepción que tenemos del equipo contrario? Puta, son los campeones. Y si yo no me siento en dominio, pues la verdad es que ya no estoy tan confiado como para ir a ganarles. Pero si soy, tengo dominio total y aún así tengo un respeto por esos cosas porque son los tricampeones, es muy difícil ese momento psicológico sobrepasarlo. Otro caso, una niñita, un niñito en el deporte, en soccer, en cualquier deporte que me digan, lo he vivido, lo vemos, y ustedes lo han visto, yo creo que más que yo. Una familia separada, donde la mamá es la que va a los torneos, la hija o el hijo está compitiendo y de pronto aparece una figura paterna, separado, que nunca va, y de pronto se presenta en la competencia. Chin, ya nos tiró a ese deportista. ¿No? Porque a veces, o a veces les da para arriba. Ah, el papá que no había visto en tanto tiempo llega, unos se emocionan, otros se ponen más nerviosos. Entonces, sí, la población juega, el espectador juega, impacta a nuestro deportista que tenga dominio, pero también le da para arriba o para abajo, dependiendo el significado que tiene esa persona para el deportista. Y no solo eso, también impacta. Impacta, fíjense bien, aquí es importante, impacta de manera positiva el rendimiento deportivo, si esta figura que tenemos enfrente se combina con algo, un significado personal positivo y además domino la habilidad, es muy probable que esto funcione correctamente o ejecute correctamente. También hay una variable que se llama la evaluación. Aquí la tenemos en el punto 3. Él dice, sí, no es suficiente que domine. Si domina, y esto es condición, si el deportista domina lo que hace y lo pones a evaluarlo o lo pones a que lo evalúen unos expertos, si él domina, y no es que yo como entrenador diga, es que lo domina y no se la cree. No, no va por ahí. Si el deportista considera que domina y lo evalúas, el resultado es positivo. Pero ojo. No es que yo como entrenador crea que lo hace. Él es el que tiene que entender que lo hace bien. Y para eso tenemos que tener ideas de que creo que sí, creo que no, me baso en lo negativo. Simplemente debemos de tener parámetros objetivos. Objetivos son numéricos, cuantificables. Qué importante es esto en el deporte, en donde el deportista sepa con número su dominio de cada cosa. ¿Qué puntaje? ¿Qué calificación? Todavía me sorprende mucho hoy en día los deportistas o deportes donde las calificaciones no se las dan a los deportistas, porque no sé por qué. Porque pueden hacer mal uso, porque los papás se meten. No entiendo. Es la base esencial que tiene un deportista para conocer y saber en términos deportivos cuánto vale y cuánto tiene que avanzar y en qué tiene que avanzar. Es necesario que un deportista hoy se conozca en términos numéricos. No hace falta ver el deporte profesional, que hoy
un deportista vale 5 campeonatos, vale 85 de efectividad en el béisbol, vale .3 como bateador. O sea, hoy todo es números. Si el deportista no aprende a leer y los entrenadores a leer en número el rendimiento deportivo de tu atleta, estás en una parte donde no vas a poderle ayudar a su confianza. No, no le vas a poder ayudar, porque entonces vas a esperar a que él crea en algún momento que él es bueno. No es por ahí. Él tiene que darse cuenta a través de números cómo va progresando mes a mes. Por eso es que ahí dice, la evaluación es un fenómeno que le va a aportar mientras tú evalúes a alguien con rendimiento deportivo bueno. Si hay alguien que no domina su deporte y además lo pones a que lo evalúen, ahí entonces estamos viendo estos escenarios donde nuestros deportistas van para abajo. Y sí lo puedo decir, cuando antes de las competencias pregunto cómo es el desempeño de los deportistas, los entrenadores me dicen, nada, más o menos, yo ya sé cómo nos va a ir en la temporada. ¿Me explico? Pero no es eso. Tenemos que hacer, aquí lo que me quiero enfocar es como entrenador, como mi banco, mi banquillo desde mi lugar desde entrenador, tengo que empezar a mover estas variables, estas piezas, mi forma de trabajo inclusive, para meterte en la psique, en la mente del deportista. No es solo un speech, no es un diálogo, no es ve con el psicólogo y regresas cambiado y modifica. Eso no existe. Vas a darle terapia al chavo para que él asuma, pero también necesitamos un entrenador en el mismo canal psicológico. Si no, es bien difícil y a veces es imposible penetrar en la psique del deportista. Entonces, hay otro autor que nos dice, Bert, en el 73, encontró que el rendimiento mejora, fíjense bien, cuando se entrenaba o se competía con otros deportistas. Qué interesante es esto, ligeramente superior ese nivel a la otra persona, pero ligeramente. No se muestran mejorías cuando se entrena o se compite con deportistas de nivel inferior, y eso creo que todos lo asumimos. No ponemos a entrenar a alguien con un nivel, con alguien de menor nivel. ¿Por qué? Porque el de mayor nivel siempre se termina bajando de nivel, ¿no? Y el de menor nivel, en lugar de subir, si es, ahí está, si no es ligeramente superior, si lo ve muy, muy alto en el rendimiento deportivo, lo que va a hacer es que bajar, se cohíbe. Y entonces, ni uno ayuda ni otro ayuda. Qué importante es que las disciplinas y los grupos deportivos tengan una división. Y no quiero que se me preste a dejar de ser inclusivos. El deporte es para todos. Y más en una universidad. Queremos más deportistas. Queremos más que deportivas, gente que haga ejercicio como una forma de vida saludable. Pero hay que tener una realidad. Para dar el brinco a deporte competitivo, representativo, debes de cumplir ciertas características que no necesariamente son voy diario a entrenar. No necesariamente. Tendremos que ir superando varias cosas. Ir diario a entrenar es una cosa, pero ir cumpliendo con las cuestiones psicológicas de competencia te hace acercarte a un nivel de competencia, un compromiso, capacidad de solución. Y no quiero decir que lleguen así. La realidad es que ningún deportista es totalmente al 100% psicológico. Lo tenemos que construir. Son más los deportistas que tenemos que construir que los que llegan. Ojalá todos llegaran así, y creo que de pronto es el reclamo de que no tenemos a esos deportistas. Pues es que no se dan en abundancia, se construyen. Y entender esta parte te va a permitir irlos construyendo, irlos modificando. Dice que precisamente que si tú pones a uno de mejor nivel con uno de menor inferior, no le va a dar para arriba, ni a ninguno de los dos. Ni siquiera con un nivel similar, cuando entrenan con niveles similares, llegan a una zona de confort, no hay un crecimiento. Si tú pones a tu deportista a entrenar y a competir con alguien muy superior, tampoco va a haber un proceso de mejora. Todo lo contrario, se va a ir para abajo. Qué difícil es entonces entender que puedo tener a mis deportistas separados en función de su desempeño deportivo. Sé las complicaciones que esto implica, porque a lo mejor no tienes un equipo formado, pero sí tendrás que hacer una dinámica diferente para que la mayor tiempo o en algún tiempo los deportistas puedan trabajar de esta mecánica con alguien ligeramente superior. Qué importante es entonces, por eso es que, y lo comparto y lo digo en todos los esquemas, qué importante es que hoy, como equipo, de pronto tengas que hacer entrenamientos en conjunto con otros equipos, con otros entrenadores.
con un nivel superior al tuyo. ¿Me explico? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque esto, Bert nos dice que le da un poquito de mayor nivel. Es muy difícil de pronto encontrar ese equilibrio, pero como entrenador creo que lo conoces muy bien. Pero eso nos obliga a salirnos de nuestra zona de confort. Y entonces yo escucho, y es simplemente para que te haga eco, los comentarios es, no, yo no voy a ir para allá, no, van a identificar mi técnica, mi estilo, de verdad, van a identificar tu técnica, tu estilo, tus secretos guardados. La verdad es que hoy creo que el deporte, no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente estamos entendiendo que hay un contexto científico que hoy en día está atrás de un deportista y va más allá de mi propio estilo. No, ya mis herramientas, claro que te conocen toda la vida y más, te conocen más mientras más tiempo lleves en este deporte o en tu deporte, más conocen. Es tu estilo, tu esencia ya la tienes desde hace 3, 4, 5, 10, 20 años en el deporte o el tiempo que has llevado como entrenador, créemelo. Conocemos tu estilo y tus rivales te conocen perfectamente bien. No hay nada guardado. No tienes nada guardado. Entonces, ¿qué mejor que entender que tu forma de trabajo, modificar formas de trabajo, van a permitir lo que todos queremos, que el deportista incremente su nivel deportivo, ¿no? Entonces, ahí Bert en el 73 no, nos dice eso. En resumen, fíjense, ahí está nada más la parte teórica. Todavía me queda tiempo, sí. Hay algunas consideraciones que debes de llevarte a casa, porque te las voy a dejar analizar. De verdad que me gustaría que no solo se quedara una conferencia, me gustaría que comentaras en el chat de Deporte UNAM tus ideas, de verdad, porque de eso se trata. Hay que romper con esta idea de no lo digo porque me la van a copiar, no, dila para que te copien. Precisamente es lo que queremos, porque en la medida en que yo genero modificaciones, otro las tiene que generar. ¿Y qué crees? Eso genera un crecimiento deportivo de tu gremio. Si solo te mueves tú, créeme que no generas un deporte más competitivo. ¿Por qué? Ahí hay una investigación que te dice, tienes que trabajar con gente más, un poquito más de nivel. Y a lo mejor mi equipo deportivo ya está estancado. ¿Cómo lo hago? Pues a lo mejor busco otra selección de otro lado, aunque sea de otra conferencia, de otro estado, de otra liga. No lo sé, aquí la creatividad es esa que te comenté al principio. Pero ¿qué sucede? Harás salirte de una zona de confort como entrenador y por supuesto tendrás que empezar a coordinarte con otro entrenador. Ahí estás saliendo de tu mundo, de tu 10x10, de tu 100x40. Estás saliendo de tu zona. Y es lo que se necesita en el deporte, entender que necesitas salir, exigirte y exigirle a los otros. Es en la medida en que un deporte va a crecer. Si no, créeme, te guardas todo, el deporte no va a crecer por ti, crece en función de todos sus deportistas, ¿no? Trabajar en conjunto, fíjense que ahí no es Carlos, insisto, Triple nos dice, hay que trabajar en grupo. No es lo mismo trabajar yo solo que, a ver, vénganse a entrenar y vamos a trabajar con una selección. A ver, soy selección también de universidad, vamos a medirnos con otra selección de otro estado, con una selección nacional si se puede. Yo sé que a veces esta logística, esta coordinación es complicada, pero hay federaciones, la verdad que las veo trabajando muy bien. Le puedo decir, la Federación Mexicana de Gimnasia lo está haciendo, deporte, fútbol americano lo está haciendo, hay gente que lo está haciendo cada vez mejor. Porque no es lo mismo a una niña conectarse así de simple, a trabajar hoy a las 5 de la tarde con sus compañeritas y su entrenadora, que no le quito ningún mérito, que no es lo mismo que a las 5 se conecte con una seleccionada nacional. Claro que va a estar ahí. Es más, hoy veo, no sé si me da tristeza o qué bueno que suceda, creo que lo tengo que ver así. Hoy veo de pronto equipos deportivos entrenando con seleccionados o con seleccionadas, híjole, pero no son del país, son de otros países. Qué bueno que sucede eso, pero mi pregunta es, ¿por qué no un seleccionado nacional? Híjole, la respuesta es la que sí digo, no puede ser, porque no lo quisieron prestar. ¡Wow! Creo que no hemos aprendido a trabajar en conjunto, como dice Triplet, en la parte sociopsicológica, social. Y psicológica en el deporte. Trabajar en grupo,
como los primeros experimentos nos dicen, tenemos que hacerlo y además el significado de quién tengo enfrente va a ser importante. Si me pones a trabajar con alguien que tiene menor nivel que el mío, es muy probable que yo ya no quiera trabajar después. Y eso sucede. Otra consideración a tomar es Sajón, habilidades simples o que dominen van a hacer que suba la motivación. Si vamos a exponer, porque muchos entrenadores así me lo dicen, tomo esta palabra, si vamos a exponer a deportistas en un en vivo, en un entrenamiento masivo, en conjunto, con otros, pues tienen que ser en habilidades que dominen. Simples, sencillas. Hoy, ¿qué tenemos simple y sencillo que está a nuestro alcance como entrenador? Lo físico. Salto alto, el largo, abdominales, lagartijas, en fin. Son cosas que hoy todo deportista, y quiero irme a selecciones, creo que dominan en la parte física, ¿no? Conozco un deporte donde no, el físico no sea tan importante. Hoy en día hasta los e-games, que pasan mucho tiempo sentado, hoy cada vez hay una solicitan, se acercan con nosotros como psicólogos deportivos para ver de qué manera, fíjense bien, obtienen el mejor rendimiento de sus chicos que pasan 12 horas o más sentados en una computadora. Bueno, primero que no se quejen porque las clases a distancia duran 4 o 5 horas, ¿no? 12 horas, 15 horas pegado en una computadora jugando. ¿Qué hago como psicólogo para que ese muchacho funcione mejor? Fíjense qué chistoso. ¿Qué hacemos? Pues bueno, apelamos a la salud. Es alguien que tiene que hacer ejercicio por lo menos una hora aeróbico. Por lo menos más un trabajo de fuerza. Porque estar sentado limita la movilidad. Y necesitamos trabajo físico de hora y media más o menos. O sea, tenemos que apoyar en todos los sentidos. Pero habilidades simples o que dominen va a subir la motivación. También Cotrel nos dice, debe haber evaluadores. Ah, qué interesante. Entonces puedo hacer pruebas físicas y no necesariamente yo las voy a evaluar. A ver, le voy a pedir a otro entrenador que me ayude. No me conocen, no lo conocen, pero es de otro estado, es de otra selección y entonces el desempeño es distinto. ¿Me explico? Pero tiene que ser como, lo que necesito es que veamos cómo yo, entrenador, me tengo que mover diferente a cómo me he estado moviendo. Bert nos dice que competir con gente un poco poquito superior me va a garantizar que todos subamos ese nivel de poco en poco. Y algo interesante, competencia y espectadores. Entonces aquí el reto es este. Tenemos que utilizar esas consideraciones precisamente para desarrollar estos proyectos. Hoy les digo, me adelanto, es un proyecto, una sesión teórica. Vamos a ver la siguiente sesión, ya los estoy invitando desde ahorita, el próximo viernes, a una sesión donde va a ser mucho más práctico, tratando de incorporar estos elementos, trabajo en equipo, habilidades simples que dominen, debe haber evaluadores, gracias, ya me queda poco tiempo, ya vamos a terminar, debe haber evaluadores, gente un poquito superior, competencia y espectadores. Esto es lo que yo quiero que te lleves de tarea y que lo compartes en este chat, de verdad, te invito a que lo hagas. Salen muchas ideas de cada persona, es un mundo y un contexto, y eso es lo que necesitamos en el deporte, y más en estos momentos tan difíciles. Me voy a ir nada más mostrando unos resultados de estar haciendo esto, porque pues, si lo estoy explicando es porque lo tengo que estar haciendo, no puedo nada más pararme y decir, esta es la teoría, háganlo, no, 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 vamos a ver desde este enfoque científico, vamos a ahora darle la vuelta a la hoja y vamos a mostrar. A través de estas estrategias que son muy sencillas hoy en día, pero pueden ser constantes, pruebas físicas, entrenamiento en conjunto, transmisiones en vivo, fíjense qué importante, retos deportivos, va a ser vital hoy en día. Y aquí yo voy a poner algo que tiene que ver con la motivación, no lo puse ahí, pero tiene que ver con la motivación. Para que todo esto se mantenga, tiene que ser diverso, variable, es decir, que sea diferente. Traten de que cada entrenamiento sea diferente. Yo sé que es un dolor de cabeza pensarlo, de verdad que cuesta, pero en la medida en que tengamos más cabezas planeando esto, es mucho más fácil tener diferentes estrategias, diferentes alternativas donde todo esto lo podamos poner en juego. Bueno, vamos a pasar a casos reales en donde vamos a considerar la asistencia y la participación
como puntos importantes, asistencia y participación. Y esto nada más es para cerrar ya el punto, para mostrar lo que la teoría, cuando me apego a ella lo más posible y lo voy midiendo, por supuesto que no me falla, porque yo le dije, les dije, las teorías, la investigación es para que se aplique y dé el mismo resultado en todos lados. Eso se llama generalización, es un paso fundamental de toda ciencia. Entonces, fíjense bien, este es un caso de participación y asistencia de tres selecciones de la universidad, desde que empieza la cuarentena, el aislamiento social, pues bueno, ahí tenemos. Entonces, yo noto al principio una baja, por supuesto, nunca la hemos negado, es una baja, son momentos difíciles, pero de pronto es empezar a hacer seguimientos más puntuales y va creciendo un poquito más, pero sin embargo, cuando no somos diferentes, diversos en las actividades, esto genera monotonía, aburrimiento y vuelve a generar una tendencia hacia abajo. Podemos decir, ah, es que el deportista no es fuerte mentalmente. Sí, podemos culpar allá, pero también tengo que voltear a ver yo como entrenador qué estoy haciendo o dejando de hacer. Esto es lo que quiero que te enfoques hoy en día. Y entonces metemos dos actividades diferentes, el 27 y el 28. Y lo que quiero que vean es la participación. En la primera, al ser novedoso, al ser diferente, al tener competencia, que son los puntos, hacer pruebas físicas, hacer entrenamiento en conjunto, no tuvimos transmisión en vivo, fue algo privado, no hay un reto deportivo como tal, pero tampoco quiero quedar mal ante los demás, pues genera una participación mucho, la que nunca había tenido. Ahí está. Las variables las junto, las empaqueto, pensamos con los entrenos qué podemos hacer. Y entonces tenemos un resultado de participación que no habíamos tenido. Así de sencillo. ¿Qué es esto? La investigación la ponemos en práctica. Segunda sesión, buscando, fíjense, buscando que la teoría de la motivación me dé la razón. Si no la hago variable, Carlos, la motivación va abajo, por supuesto. Y aunque no es mala la participación, no es igual. Pero menos es mejor, no es mejor, o sea, ¿qué es lo que queremos? Igual o mejor. Entonces, al pie de la letra, las teorías funcionan. Tenemos que entenderlas mucho mejor y saber que el factor de cambio es nosotros como entrenadores. Aprender mucho más, y para eso está el chat, para eso está el grupo de intervención en psicología del deporte de la dirección, para que nos bombardeen con información, nos digan, quiero hacer esto, Carlos, Alex, todos los del grupo de intervención. Nos hablen y nos digan qué podemos hacer. Entonces, ese es el caso real de tres selecciones. Lo que quiero que vean es la participación, cómo incrementó en un punto que no habíamos logrado, inclusive en la siguiente semana, la pasada, bajó, y esperando eso, esta semana, que ya no puse el resultado de hoy, baja precisamente por este factor, por esta variable. No importa que estemos manejando estas, no importa que las estemos manejando. Si yo no le doy diversidad a mis entrenamientos y que sean distintos, mi motivación va a bajar. Es algo que nos obliga como entrenadores a ser creativos en cada sesión y lo que es importante a planificar cada sesión distinta a la otra, cumpliendo con estos, yo les diría con esos elementos, ¿no? Este ya es por selección, ahí tenemos un número inclusive que no habíamos tenido tampoco, ahí está el punto, ¿no? Son participaciones que no habíamos visto en toda la historia de este aislamiento social, y aquí es la tercera selección. Igual, demostrando, ¿no? Exacto, gracias. Ya estamos terminando con esto, termino. Lo que quiero que vean nada más es esto. La participación aumenta en función de estos cuatro puntos y uno más que les diría que sea di diverso. Diferente cada entrenamiento. Es un reto para los entrenadores y yo te dejo con esta parte teórica hoy. Nos vemos en 8 días porque vamos a tratar de hacer algo en vivo, real. Ya tenemos unas evaluaciones, ya tenemos varias actividades y las vamos a poner a prueba. Vamos a ver qué tal nos funciona para que esto no solo sea cápsula que te digo, son ejemplos prácticos y reales para que veas cómo funciona la psicología desde todos los actores.
entrenadores, deportistas, directivos, por supuesto, y padres de familia. También qué importantes son todos los actores, todo el staff. Pero bueno, yo los despido, se acorta el tiempo, terminamos, yo les agradezco mucho. Quédense en una nueva cápsula, ya vienen 10 minutos. Nos vemos en 8 días con un caso práctico, en vivo, en real. Nos vemos, soy Deporte UNAM. Hasta luego.